Principios de vida del soberano integral. El modelo de expresión de la entidad está diseñado para explorar nuevos campos de vibración a través de instrumentos biológicos y transformarse mediante este proceso de descubrimiento hasta un nuevo nivel de entendimiento y expresión como un soberano integral. El soberano integral es la expresión más completa del modelo de entidad dentro de los universos de tiempo-espacio y ejemplifica muy fielmente las capacidades de la inteligencia de la fuente. Es también el estado de existencia natural de la entidad que se ha transformado más allá del modelo de existencia-evolución-salvación y se ha apartado a sí misma de los aspectos controladores de la jerarquía mediante la completa activación de sus códigos de la fuente incrustados. Este es el nivel de capacidad que fue sembrado dentro del modelo de expresión de la entidad cuando en un principio fue concebido por la primera fuente. Todas las entidades dentro de los universos de tiempo-espacio están en diferentes etapas de la experiencia transformacional. Y cada una está destinada a alcanzar el nivel del soberano integral en la medida que sus códigos de la fuente se activen completamente. La experiencia transformacional es comprender que el modelo de expresión de la entidad es capaz de acceder directamente a la información de la inteligencia de la fuente. Y que la información de la primera fuente es descubierta dentro del nivel del soberano integral de la entidad. En otras palabras, el instrumento humano, junto con sus capacidades biológicas, emocionales y mentales, no es el depósito de los códigos de la fuente de la entidad. Ni tampoco el instrumento humano es capaz de atraer ni reunir esta liberadora información. Esta gloriosa libertad de acceder a todo lo que es. La entidad es tanto el albergue como el instrumento para acceder a la activación de los códigos de la fuente, que permiten que la experiencia transformacional se manifieste mediante la integración del instrumento humano y la entidad soberana. La experiencia transformacional consiste en tomar conciencia de que la realidad percibida es la realidad de la fuente personificada en la forma de preferencias individuales. En consecuencia, la realidad de la fuente y la realidad soberana se vuelven inseparables como el viento y el aire. Esta confluencia se realiza solamente mediante la experiencia transformacional, que es diferente a cualquier cosa conocida dentro de los universos de espacio-tiempo. En la Tierra, han existido aquellos que han experimentado un aliento superficial del viento de esta poderosa tempestad. Algunos lo han llamado ascensión, otros le han atribuido nombres como revelación, visión, iluminación, nirvana y conciencia cósmica. Si bien estas experiencias son profundas para los estándares humanos, únicamente son los atisbos iniciales del soberano integral, conforme éste se vuelve progresivamente experto en tocar y despertar los remotos bordes de su existencia. Lo que la mayoría de la especie define como la dicha final es meramente la impresión del soberano integral, susurrando a sus estaciones remotas de la forma, instándolos a mirar dentro de sus raíces de existencia y a unirse con esta inteligencia sin forma y sin límite que lo impregna todo. La experiencia transformacional está más allá del estudio del drama humano, como las estrellas en el cielo están más allá del contacto de tierra. Puedes observar las estrellas con tus ojos humanos, pero nunca las tocarás con tus manos humanas. De manera similar, puedes prever vagamente la experiencia transformacional con el instrumento humano,
pero no puedes experimentarlo mediante el instrumento humano. Solamente se accede a través de la totalidad de la entidad, porque solo en la totalidad pueden existir los códigos de la fuente y sus efectos residuales, la percepción de la realidad de la fuente. Y, verdaderamente, esta totalidad únicamente se obtiene cuando la conciencia individual es separada del tiempo y es capaz de ver su existencia en el no tiempo. Sin embargo, el instrumento humano es fundamental para facilitar la experiencia transformacional y hacer que desencadene, como una metamorfosis, la integración de las identidades de la forma en el soberano integral. Esta es la siguiente etapa de percepción y expresión para el modelo de entidad. Y es activada cuando la entidad diseña su realidad desde los principios de vida que son simbólicos a los de la realidad de la fuente. En oposición a la realidad de una fuente externa que está atada al modelo de existencia, evolución, salvación. Estos principios de vida son modelos de creación de la inteligencia de la fuente. Están diseñados para crear la realidad desde la perspectiva del soberano integral y acelerar su manifestación dentro de los campos de vibración que hasta ahora la han repelido. Son principios que construyen oportunidades para la integración de las identidades con forma y sin forma de la entidad. Son puentes que el instrumento humano, con todos sus componentes intactos, puede utilizar para experimentar la totalidad, la percepción del soberano integral. A medida que el instrumento humano responda cada vez más a la inteligencia de la fuente, gravitará hacia los principios de vida que simbólicamente expresan los principios formativos de la creación original. Hay una amplia gama de expresiones que pueden inducir la experiencia transformacional del soberano integral y liberar a la entidad del condicionamiento espacio-tiempo y de los controles externos. En vista del hecho de que la expresión puede variar, el propósito de la expresión es definida bastante estrechamente como la intención de expandirse hacia un estado de integración en el cual el instrumento humano se alinea cada vez más a la perspectiva del soberano integral. Existen tres principios de vida específicos que aceleran la experiencia transformacional y ayudan a alinear el instrumento humano a la perspectiva del soberano integral. Ellos son: 1. Relación con el universo mediante el agradecimiento. 2. Observación de la fuente en todas las cosas. 3. Nutrición de la vida. Cuando el individuo aplica estos principios, su experiencia de vida revela un significado más profundo a sus eventos aparentemente fortuitos, tanto en el contexto universal como en el personal.